Bienvenidos a Hope en Español una vez más. Estamos muy felices de que estés aquí, ya sea primera vez que nos visites o que vengas regularmente a nuestros servicios. Sabemos de que Dios tiene algo preparado para tu vida. De esa misma manera, nos encantaría que puedas darle una agradable bienvenida a una invitada muy especial, Natalie Morales, que nos acompaña a dirigir a la alabanza. No olvides de que estos son los nuevos horarios de nuestros servicios, cada domingo a las 11:15 de la mañana. Así que por favor, apúntalo en tu horario y dile a tus amigos y familiares para que sean parte de lo que Dios está haciendo aquí en Hope y en el Triángulo entero. Recuerda de que nuestra misión en Hope es amar a todas las personas en donde se encuentran y alentarlas a crecer en su relación con Cristo Jesús. Por eso es que tenemos muchas oportunidades para servir, tenemos small groups y tenemos estudios bíblicos. Así que si necesitas más información, acércate al pastor Nicolás o al pastor Jenison al final del servicio para que ellos puedan darte lo que necesitas. Gracias por estar aquí y de esa misma manera vamos a seguir alabando y adorando a Dios. ¿Por qué no te pones de pie? Continuemos. Vamos a poner nuestros ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe, dice la palabra. Aquel que merece toda la gloria, toda la adoración. Aleluya. Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio en tu
Gloria, tuya es la 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 gloria, tuya es
santo es su nombre, el único digno. Dice Apocalipsis 4:11, Señor, digno eres de recibir gloria y la honra y el poder. Porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Aleluya. Aquel que se humilló hasta lo sumo, hasta la muerte y muerte de cruz, y fue exaltado para recibir un nombre que es sobre todo nombre, para que en ese nombre toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Él es el Señor.
promesas que son muy grandes para su gracia. Quiero decirte, tienes el espacio para ir ante el Rey, inclinarte ante Él y decirle: me inclino ante ti. Rey que perdona multitud de errores. No un error, no dos, no tres, multitud de errores. Porque su sangre tiene el poder para limpiar lo más oscuro, lo más débil, lo más sucio, y hacerlo blanco como la nieve. Amén. Aleluya. Así que quiero orar por ti. Quiero hacer esta oración que está en Efesios 3:14. Tan clave como esta en estos tiempos. Dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra, para que os dé, conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su Espíritu, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados y cimentados en amor, seáis plenamente capaces de comprender con todos los santos cuál sea la anchura, la longitud, la profundidad, la altura, y de conocer el amor de Cristo que excede a todo conocimiento, que seas lleno de toda la plenitud de Dios. Toda. En el nombre de Jesús oramos, nos inclinamos, te exaltamos, y recibe toda la gloria, papá, toda la gloria, toda la gloria. Sean todos muy bienvenidos acá a la iglesia Hope en Español en la ciudad de Raleigh. En esta oportunidad, para muchos de ustedes, estaremos comenzando una nueva serie que tiene que ver con el profeta Elías. Para aquellos que ya sintonizaron la primera transmisión, pues esta sería una continuación sobre el profeta Elías, el cual estaremos viendo durante algunas 4 semanas.
Así que si usted estuvo conmigo la semana pasada o cuando usted vio la primera, el mensaje sobre Elías, usted verá que Elías es un hombre de Dios. Yo decía que si Dios tiene un dream team, Elías es uno de ellos. Y sí, un dream team de la NBA o de fútbol, no sé, es uno de ellos. El hecho es que lo más interesante del profeta Elías no es que el profeta Elías sea un superhombre, no sea parte del dream team, solamente de Dios, porque no se trata de Elías, sino que se trata de nuestro Dios. Amén. Lo que Dios puede hacer en la vida de un hombre, de una mujer, no se trata de que Elías, mire, Elías era un hombre como usted y como yo, dice la Biblia, un hombre sujeto a pasiones como nosotros. Elías era un hombre que se deprimía, que se enojaba, que se enfurecía, que perdía la razón. Así como usted también. Así como usted se vuelve loco, que no sabe para dónde va. Elías le pasaba eso. Pero podemos ver que la gracia de Dios es tan poderosa que puede coger a un hombre como Elías, que puede coger a un hombre como usted, que puede coger a una mujer como usted y transformar su vida. Porque la gracia de Dios es poderosa. Nuestro Dios es poderoso para salvar. Nuestro Dios es poderoso para transformar. Nuestro Dios es poderoso para sacar las tinieblas de nuestras vidas y traernos a la vida abundante, traer la luz verdadera a nosotros. Nosotros que estábamos perdidos, desconectados, Dios salió a nuestro encuentro, así como salió al encuentro de Elías y lo salvó. Así que Elías es un personaje muy, muy interesante. ¿Usted sabe por qué? Porque Elías aparece en la Biblia 3 veces. O sea, la obra de Elías, como estaremos viendo, ¿no? Apareció allá en Reyes, después aparece en Malaquías, aparece también en el Nuevo Testamento. Así que lo primero que vemos cuando conocemos del profeta Elías es que Elías aparece de repente en un escenario donde hay mucha idolatría. Miren, por mucho que nosotros pensemos acerca del hombre, el hombre es un ser idólatra. Nosotros violamos el primer mandamiento. Dios nos llama a salir de toda clase de idolatría. Es el primer mandamiento. No tendrá dioses ajenos delante de mí, dice la palabra de Dios. Pero a nosotros nos encanta hacer ídolos. Hay una debilidad en nosotros. Tenemos nuestros ídolos preferidos. Yo sigo a fulano, yo sigo a sutano. Es algo como tan sutil. Es que nos sentimos cómodos. ¿Usted sabe por qué? Porque nosotros somos malos. Nuestra esencia de maldad. Estamos atraídos por los ídolos. Seguimos ídolos. Cuando Dios nos dice claramente, no siga ídolos. No siga a nadie. El único que tú tienes que seguir es al Señor. Pero nosotros somos tan débiles. Y caemos en tanta clase de idolatría. Adoramos. Nuestros ídolos pueden ser muchas cosas. Puede ser un hijo, puede ser una esposa, puede ser un esposo, puede ser un jugador, puede ser un político, puede ser lo que usted quiera. ¿Cuál es su ídolo? ¿Se ha puesto usted a meditar en realidad cuál es? ¿Es usted? Es el peor de los ídolos. El peor de los ídolos que usted va a descubrir es usted mismo. Que usted es un fan de usted mismo. Que usted es un seguidor de usted mismo. Que usted se mire en el espejo y dice, no hay nadie como yo. Usted está adorándose a sí mismo. Así que vemos que en la historia del pueblo de Israel, después de Salomón, que fue un hombre que Dios le dio mucho, Dios le dio sabiduría, Dios le dio riquezas. De hecho, Dios le concedió a Salomón hasta una revelación especial, pero nos dice las escrituras que Salomón, que recibió tanta
tanta riqueza, tanta sabiduría humana, se dejó arrastrar por los placeres de este mundo, tuvo 1,000 mujeres, 700 concubinas, y que esas mujeres desviaron su corazón, y Salomón fue un hombre idólatra. Se entregó a la idolatría, aunque al final Dios en su misericordia, y tiene que ver con misericordia, tiene que ver con un Dios de misericordia. Lo que hemos aprendido y lo que podemos aprender de Elías, que aún siendo malos, que nosotros siendo malos, que nosotros siendo tan perversos como somos, no le puedo decir lo contrario porque es la verdad. Yo quisiera decirle que ustedes no son tan malos, que el único malo aquí soy yo. Pero no, es que todos somos malos. Aún siendo malos, dijo Pablo, Cristo murió por nosotros. Esa es una buena noticia. Amén. Que usted, aún siendo pecador como es, Cristo murió por usted. Entonces, tiene que ver con la misericordia de que Dios, aún cuando se revela a nosotros, si nosotros le seguimos, pero después nos engaña, como le dice Pablo a la iglesia de Corintio, me temo por vosotros, que así como Satanás engañó a Eva, vuestros sentidos se han desviado de la perfecta fidelidad a nuestro Dios. Hay un engaño siempre que está dando vuelta. Satanás usa todo, usa los medios, usa el entretenimiento para desviarnos. Y en el tiempo en que estamos, allá atrás, en los tiempos de Elías, de los reyes, Satanás usaba a los reyes, le sembraba la idolatría, y entonces ellos eran los que marcaban la pauta a seguir. ¿Qué significa? Que si el rey se fabricaba ídolos como Jeroboam y decía, estos son tus dioses, el pueblo seguía lo que el rey decía. Hoy en día nosotros seguimos lo que los medios dicen. Nosotros creemos todas las mentiras de los medios. Nosotros cuando vemos un accidente de tránsito, si somos testigos de un accidente de tránsito, nosotros decimos, no puedo creer esto. Déjame irme a ver en la televisión a ver si pasó de verdad. Pero tú lo viste. Usted no cree ni siquiera lo que tus propios ojos ven. Ustedes están siendo guiados, diciéndole, esta es la verdad, esto es lo que tú tienes que creer. ¿Y usted sabe qué? Eso es lo que nosotros terminamos haciendo. Así que los hombres, los reyes en ese tiempo, entregándose a la idolatría, y si usted es un estudioso de las escrituras, verá que muchos reyes fueron idólatras, hasta que llegó un rey perverso llamado Acán. Y este rey perverso se casó con una mujer llamada Jezabel, que era peor que Acán. Peor. ¿Usted sabe que una mujer peor? Bueno, una mujer le podrá decir lo que significa eso. Ok, esta mujer, Jezabel, es tan mala que es una referencia de lo malo. Por eso usted la encuentra en el libro de Apocalipsis. Entonces esta mujer era una adoradora de Baal. Pero era una adoradora de Baal, de un ídolo, pero era una mujer astuta. Entonces ella, mire, le pagaba dinero. Ella alimentaba a los profetas de Baal. Ella alimentaba a los profetas de Acera. Ella tenía 450 profetas que comían de la mesa. Y 450 profetas que seguían al otro ídolo de Acera y también comían de la mesa de Jezabel. O sea, ella alimentaba, ella sostenía eso. Es en este escenario muy parecido al escenario que se ve allá en 1 de Samuel, cuando los hijos de Elí eran sacerdotes, pero se habían entregado a la maldad, dice las escrituras, antes que la lámpara de Dios se apagase, Dios llamó a Samuel, siendo un niño.
Dios siempre interviene en beneficio de nosotros, aún dentro de nuestra maldad, aún cuando le damos la espalda a Dios, Dios vuelve de nuevo. Y Dios tiene su manera de cómo traernos a Él. Así que imagínense todo el mundo entregado a la idolatría. Es en este escenario que aparece este hombre llamado Elías, que aparece de repente. No sabemos de dónde viene. Igual que usted, nosotros no sabemos de dónde usted viene. Pero déjeme decirle que Elías tuvo un final glorioso. Y de esa misma forma nuestra vida puede tener un comienzo desafortunado. Pero cuando somos encontrados por Dios, Él es poderoso para salvarnos y para darnos un futuro eterno en su presencia. Pero veamos el relato de Primera de Reyes 17:1, que nos dice así: entonces Elías, que era uno de los moradores de Galá, dijo a Acab: vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. Ahora, yo quiero que usted sepa que el nombre Elías tiene un significado muy especial. El nombre Elías significa: mi Dios es Jehová, mi Dios es el Señor. En ese momento todo el mundo estaba adorando a Baal, todo el mundo estaba adorando a Acera. Ahora viene un hombre que se llama Elías, con una camiseta que dice Elías y un significado que dice: mi Dios es el Señor. Lo que significa que cada vez que se mencionaba el nombre de Elías, se estaba diciendo: Jehová es mi Señor. Ahora, ¿de cuánto Dios es el Señor? ¿De cuánto los que están aquí? Jesucristo es el Señor. Que usted pueda decir: Jesucristo es mi Señor. ¿Usted sabe qué? La mayoría de ustedes no dijeron nada. Pero yo no me sorprendo por eso. Porque el mundo y la iglesia está llena de gente no comprometida con Jesucristo. Vamos a hacer la pregunta otra vez. ¿Quiénes son de Jesucristo? Levanten la mano. Ah, hay más gente ahora comprometida con Jesucristo de verdad. Ustedes van para el cielo. Ahorita tenía dudas, pero ya no. Ya van para el cielo, porque solamente aquellos que se comprometen de verdad con Jesucristo, como Elías, se llamaba: mi nombre es, yo soy del Señor, mi Dios es Jehová. Yo no sé cuál es el tuyo, pero el mío es Jehová, mi Dios es el Señor. O sea, que él anunciaba que representaba a Dios, pero había un pequeño problema. Usted sabe que el que sigue a Dios generalmente está solo. No es muy popular. Así que nosotros aquí tenemos la primera enseñanza. El que sirve a Dios, al Dios verdadero, usted nunca será de que el wow, el centro de atención. El que sirve a Dios, le sirve en la soledad. Ya lo vimos cuando vimos al profeta Esdras allá. ¿No, verdad? También lo vimos con Juan, que escribió el Apocalipsis, estaba solo en una isla. Imagínense, yo soy de una isla, pero nunca he estado solo en la isla. Pero Juan estaba solo en la isla de Patmos. Y ahí en esa soledad Dios le reveló el Apocalipsis. Nuestro Señor Jesucristo también lo experimentó en carne propia. Nadie veló con Él, todos le abandonaron. ¿Se acuerdan? Cuando llegó el momento de la verdad, todos le abandonaron. Él no recibió la compasión de nadie. El Señor Jesucristo estaba solo. Ahora fíjese bien, nuestro Dios es un Dios de misericordia, porque en los momentos más oscuros de la humanidad, cada vez que el hombre está más perdido, Dios siempre levanta y enciende una luz. Eso lo hizo en los tiempos de Elías, pero eso también lo está haciendo en estos tiempos. En estos tiempos difíciles que nos ha tocado vivir, aquellos que verdaderamente profesan la fe verdadera en Jesucristo, quienes son perseguidos, burlados e ignorados por sus familiares, por sus amigos. Si usted está pasando por eso, déjeme decirle que Dios le tiene el mismo llamado que le tuvo a Elías. A eso fue que Dios lo llamó Elías. Dios le dio un llamado a Elías de dar un paso adelante y de comprometerse
de verdad con Dios. Estamos en tiempos malos y difíciles. Ahora, dice la Biblia, vivimos en tiempos peligrosos. Y mire, eso está en 2 Timoteo. Debes saber esto, que vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismo. Y dice 18 características: avaro, cruel, intemperante, desobediente, vanaglorioso, soberbio, blasfemo, desobediente, ingrato, impío. Esa es la sociedad, ese es el mundo que nos ha tocado vivir hoy en día. ¿Qué le parece? Pero lo peor de eso es, ¿sabe qué? Que son amadores de sí mismo. Así que ese mundo, muy parecido al mundo que se vivía en los tiempos de Elías. Ahora usted sabe lo que hace la diferencia. Lo que hace la diferencia es lo que aparece en Daniel, cuando nos dice que el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Así que Elías aparece de repente y con sus palabras Elías declara una verdad. Primero, que solo Jehová es el Señor. Lo segundo, lo que estaba diciendo con esto acá al rey es: mira, acá tú estás siguiendo a Baal, tú estás siguiendo ídolos, pero Dios está aquí. Elías le dijo a Acab: yo voy a cerrar el cielo y solo lo puedo abrir de nuevo yo con el poder de Dios. Como dijo Jesucristo allá en Apocalipsis, que Jesucristo es el que abre y ninguno cierra, y cierra y ninguno abre. Así que volviendo de nuevo al relato, después que acá hizo esta declaración, nos dice el versículo 2 que vino a él palabra de Jehová diciendo: apártate de aquí y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit, que está enfrente al Jordán. Ahora, fíjense bien, la palabra del Señor viene a Elías con directrices bien claras. Él le dice: apártate de aquí, es decir, sal del escenario. O sea, Elías le acaba de decir acá una sentencia de lo que va a pasar. Durante 3 años y 6 meses no va a haber lluvia. ¿Usted se imagina? O sea, no va a haber lluvia durante 3 años y 6 meses. Pero ahora Dios le dice: apártate de aquí, sal del escenario. Él le dice que se vaya al oriente, que se esconda en el arroyo de Querín, que está frente al Jordán. Ahora, nosotros podemos ver también la provisión de Dios. Él le dice en el versículo 4, Dios: beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos que te den allí de comer. He aquí que nosotros podemos ver la soberanía de Dios. Dios dice: he mandado a los cuervos. Y esto es para Kayla Elizabeth Santiago. ¿Usted nunca se ha preguntado por qué Dios habla de los cuervos? Y no de cualquier ave. Sencillo. Porque se ha demostrado que los cuervos son aves muy inteligentes y que son lo más parecido a los seres humanos. Los cuervos son aves nobles. No crea ese cuento, esa mala fama, esa fake news de que cría cuervo y te sacará los ojos. Usted no sé que esa mala propaganda que la han hecho. Entonces, eso es falso. Como todo, es falso. No, estos son aves nobles. Ay, pobrecito, los cuervos. Bien, hasta lo tengo que dejar aquí por la zona de tiempo. Ahora, si usted es como yo, se habrá dado cuenta de que Elías obedeció al pie de la letra. Él fue, versículo 5, e hizo conforme a la palabra del Señor. Se fue y vivió junto al arroyo, ¿no verdad? Y fue y Dios le habló. Así que vemos que hay un tiempo para actuar. Dios le dijo: ve acá
y darle una declaración, y él fue y lo hizo. Pero también hay un tiempo para estar tranquilo. Y aquí es muy interesante, porque yo me he dado cuenta de que las personas no tienen problemas para actuar. Las personas actúan y trabajan y trabajan. Pero las personas, estar quieto es algo como que a la gente le disgusta. Las personas no tienen ningún problema con actuar y trabajar para Dios, pero cuando le toca el momento de no hacer nada, le es difícil obedecer. Pero Elías obedeció y salió de la presencia de todo el mundo. Apagó su Instagram, su Twitter, su Facebook. Se puso en bajo perfil porque así Dios se lo había ordenado. ¿Usted sabe qué? Dios siempre sabe lo que hace. Además, Dios es el jefe. Él es el que manda. Así que Elías obedeció. Ahora, yo quiero que usted note conmigo lo siguiente. Las personas creen que el concepto de delivery se inventó en el siglo XX. Pero fíjense que no. Que el primer delivery lo inventó Dios. Sí, así mismo como usted lo oye. Usted lo puede ver en el relato. ¿Qué fue lo que pasó según el relato? Versículo 6. Los cuervos le traían pan y carne por la mañana y pan y carne por la tarde. Y bebía del arroyo. El mejor Amazon Prime de la historia. Imagínense que hasta era aéreo. Nosotros todavía no tenemos un delivery aéreo, no tan en ensayo. Y ya Elías disfrutaba. No fue que un día aparecieron cuervos y le trajeron una cosa, no, que era una cosa marcada. Por la mañana, puntual en la mañana, carne y pan, y puntual en la tarde, un menú exquisito. Carne y pan. Wow. ¿Cuántos detalles tiene nuestro Dios? Amén. Dios se reserva todas las opciones. ¿Usted sabe qué? Porque para Dios todas las cosas son posibles. Y no tenía problema con la bebida porque lo bebía del arroyo. ¿Verdad? O sea que tenía, usted se imagina, pan y carne y agua fresca, fría de nevera. Ahí está, tranquilo, tranquilo, full de todo. Ahora, usted sabe que uno se acostumbra a todo. Y uno se acostumbra a la comodidad. Y eso le pasó a Elías. Elías estaba tan acostumbrado a que le trajeran pan y carne a las 7 de la mañana y pan y carne como a las 5, yo estimo. ¿Por qué? Porque era de día, no antes de la noche. Y él estaba feliz, no más tenía que ponerse ahí a esperar. Y eso pasó durante muchos días. No sabemos el tiempo de que habrá transcurrido, ya que el relato no lo dice, pero en el versículo 7 dice: pasado algunos días, ¿sabe qué pasó? Se secó el arroyo. Porque no había llovido sobre la tierra. ¿Y sabe qué? Los cuervos dejaron de traer pan y carne. Se acabó el delivery. ¿Qué pasó? Yo no sé si usted se ha puesto a pensar. A mí no me preocupa lo del pan y la carne. Porque, ok, pan y carne, ok, excelente. Y más que alguien te lo traiga y te lo haga, usted sabe que eso es buenísimo. Pero el arroyo se secó. ¡Wow! Y mire, aquí hay una enseñanza para nosotros. Dios nos concede muchas cosas, personas. Dios nos concede esposas, hijos, hijas, que son un refrigerio para nuestras vidas, y luego un día Dios nos los quita. Yo sé que hay muchos por qué en su mente. Yo no tengo todas las respuestas ahora y creo que usted tampoco la tiene. Pero un día cuando lleguemos a la eternidad, veremos el cuadro completo de Dios. El salmista David en el Salmo 39, verso 4, 5 y 11 dice: hazme saber, Jehová, mi fin
y cuál sea la medida de mis días, sepa yo cuán frágil soy. He aquí que diste a mis días término corto y mi edad es como nada delante de ti. Ciertamente es completa vanidad todo hombre que vive. Con castigo por el pecado corriges al hombre y deshace como polilla lo más estimado de él. Ciertamente vanidad es todo hombre. Y el profeta Isaías lo dijo de esta manera, el Señor hablando en Isaías 55, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos, tus caminos, como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. ¿Usted sabe qué? Yo pienso que Dios no tenía ningún problema en tener a Elías durante 3 años ahí alimentándolo, ¿no? A través de los cuervos que le llevaban su comida, su desayuno, su cena. Dios no tenía ningún problema. ¿Sabe por qué? Porque Dios lo puede todo. Porque para Él todas las cosas son posibles. Pero Dios quiere llevar nuestra vida y Él nos lleva por jornadas. Dios nos va llevando de jornadas en jornadas. Y eso pasó aquí con Elías. Eso lo vemos en Deuteronomio 8. Cuando Dios le dice, y te acordarás de todo el camino por donde te ha traído Jehová tu Dios, estos 40 años en el desierto. Oiga, escuche bien esta palabra. Te ha traído 40 años en el desierto para afligirte, para probarte, para saber lo que había en tu corazón, si había de guardar o no sus mandamientos. Te afligió, te hizo tener hambre, te sustentó con maná, comida que no habían conocido tú ni tus padres, la habían conocido para hacerte saber que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Versículo 15, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso. Óigame bien. Dios dice, yo te hice caminar por un desierto grande y espantoso, que significa que Dios pudo usted llevarlo por otro camino. Yo sé que usted está pensando, y no puede haber otro camino. Sí, puede haber otro camino. Dios sabe todos los caminos. Dios puede cambiar todas las circunstancias. Pero Dios tiene un propósito para usted, que te hizo caminar por un desierto grande y espantoso, lleno de serpientes ardientes, de escorpiones. Te hizo tener sed donde no había agua. ¿Sabe qué? Y te sacó agua de la roca del Perdenal, que te sustentó con maná, probándote, afligiéndote. ¿Sabe para qué? Dice el texto, para la postre hacerte bien. Eso es lo que Dios va a hacer en cada uno de nosotros. No importa lo que estemos pasando, al final glorificaremos a Dios por la eternidad, por su perfecta obra en nuestras vidas. Volviendo de nuevo al relato, si usted se fija, Dios no le había hablado más hasta ese momento. Vino luego a él palabra de Jehová diciendo, levántate, vete a Zarepta de Sidón y mora allí, porque yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. De nuevo vemos a Dios actuando en forma soberana. Ahora, Dios siempre tiene un método, que yo no sé si usted está de acuerdo o no, y Dios no le importa lo que usted opine, porque Dios es Dios. Dios siempre usa lo pobre y lo débil. Dios usa lo que no es para deshacer lo que es. Y si usted lee 1 de Corintios, no dice que lo necio de este mundo escogió Dios, lo débil,
lo vil, lo menesteroso, eso éramos nosotros, para deshacer lo que es. ¿A fin de qué? De que nadie se jacte en su presencia. ¿Usted sabe lo que significa eso? Se lo voy a traducir. Nadie va a llegar al cielo y dice, güey, wow, Señor, yo sí fui inteligente, que yo te elegí. Bueno, yo estoy aquí porque yo elegí, yo hice una elección. Eso no es necesita, señores. Nadie va a llegar ante de Dios diciendo que, bueno, la verdad es que me dio trabajo, sí, pero no lo logré. No. Nadie, allá en el mundo, en el cielo no hay nadie diciendo que me dio trabajo, pero no lo logré. Nadie, nadie. ¿Usted sabe por qué? Estoy hablando de evangelio verdadero, ¿eh? Eso está en la Biblia, yo no me estoy inventando nada. ¿Usted sabe por qué? Porque todos nosotros estábamos destituidos de la gloria de Dios. Estábamos completamente apartados y no había forma de llegar. A menos que Dios mismo en persona. Así como este pueblo se había entregado a la idolatría y no había manera de que volviera. A menos que Dios le mandara a un hombre como Elías. Un hombre con muchos defectos, como veremos en las semanas que siguen. Un hombre con muchos problemas, como hemos dicho. Pero la gracia de Dios es poderosa para transformarnos, ¿no? Así que Dios usa, oiga, qué sentido del humor de Dios. Dios manda donde una viuda, pero una viuda pobre. Una extraña, como Dios hace su obra. Dios usa una viuda pobre. ¿Y por qué no usa una viuda rica? Que total una viuda. ¿Y por qué no son una viuda rica? Porque hay viudas ricas, ¿verdad? Ahora, nadie quiere saber de la viuda pobre. Yo no sé si usted sabe eso. Nadie quiere saber de la viuda pobre. Todos nosotros somos fans de las viudas ricas. Pero mire, mire lo que dice Santiago capítulo 1. Si alguno se cree religioso entre vosotros y no refrena su lengua, engaña su corazón y la religión del tal es vana. La religión pura y sin mácula delante de Dios es esta. Mire, la única vez, oiga lo que voy a decir, quizás esto usted no lo sabe. La única vez que la Biblia entera habla de la religión, la palabra religión, de una forma buena, positiva, la única vez aquí. Después la religión, el concepto religioso es siempre algo malo. Porque nosotros no seguimos religión. Yo no sé si usted sabe eso. Nosotros no somos religiosos. Como dicen los farsantes, como dicen los impíos, los incrédulos. Ah, religiosos. No, nosotros no somos religiosos. Nosotros no seguimos religión. Nosotros seguimos una relación con Dios. Nosotros tenemos una relación. Él es nuestro Padre Celestial. Él es nuestro Señor. Él es nuestro Salvador. Y nosotros somos sus hijos. Ahora, la única vez en toda la Biblia que se habla de la palabra religión de forma positiva es ahora. Dice, la religión pura y sin mácula delante de Dios el Padre es esta: visitar a los huérfanos y a las viudas en sus tribulaciones y guardarse sin mancha del mundo. Así que esta viuda pobre nos representa a nosotros, ¿sí? Esa viuda pobre nos representa a cada uno de nosotros. ¿Usted sabe por qué? Porque esta viuda pobre no era judía. Esta viuda pobre era una gentil, igual que nosotros. Nosotros no somos judíos de nacimiento, nosotros somos gentiles. A nosotros Dios nos concedió la salvación. Nos alcanzó la salvación que no era para nosotros, pero que Dios la hizo posible para nosotros. Y es por eso que cuando el Señor Jesucristo estaba su primera vez predicando en Nazaret, ¿sabe que él creció en Nazaret? Su primer sueldito se lo ganó en Nazaret. Sí, en Nazaret ganó su primer sueldo. Porque no dice la escritura que él era carpintero.
y él trabajaba. La gente cree que Jesucristo no trabajaba. No, Jesucristo trabajó durante muchos años como carpintero. Y todo el mundo conocía. Ustedes saben que en esos tiempos, en ciudades pequeñas como Nazaret, es una ciudad pequeña, todo el mundo se conoce. Cuando el Señor Jesucristo comienza su ministerio y va a la ciudad de Nazaret, a la sinagoga, y levanta, y se levanta y lee la palabra de Dios, y le dice a ellos: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me unió el Señor para anunciar buenas nuevas a los abatidos, sanar a los quebrantados de corazón, dar vista a los ciegos, darle oído a los sordos, levantar a los muertos. Y le dijo: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Él le está diciendo a toda esa gente que lo vieron desde pequeño: yo soy el que voy a hacer eso. Y en el versículo 24 de Lucas 4, él dice: de cierto os digo, ningún profeta es acepto en su propia tierra. Y en verdad os digo que muchas viudas había en Israel en los días de Elías, cuando el cielo fue cerrado por 3 años y 6 meses y hubo una gran hambre en toda la tierra. Pero a ninguna de ellas fue enviado Elías, sino a una mujer viuda de Sarepta. Y muchos leprosos había en Israel en los tiempos de Eliseo, que fue que sustituyó a Elías. Pero ninguno de ellos fue limpiado, sino a Naamán el sirio. Al oír estas cosas, todos en la sinagoga se llenaron de ira y, levantándose, le echaron fuera de la ciudad y le llevaron hasta la cumbre del monte sobre el cual estaba edificada la ciudad de ellos para despeñarle. Mas él pasó por el medio de ellos y se fue. Volviendo de nuevo al relato, miren, él llegó, versículo 10, a la ciudad de Sarepta. Y cuando él llegó, en ese preciso momento, viene una mujer viuda, sale para recoger una leña, y ahí se encuentra y le dice: te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que la beba. Y le dice: pero también tráeme un bocado de pan en tu mano. Si usted lee el relato, es probable que usted tenga que pasar por alto o haya pasado por alto un detalle muy interesante. Miren, Elías estaba en la zona de Jordania, cerca del Jordán, hasta Sidón, donde él se trasladó, hay una distancia de más o menos, no menos de 200 kilómetros. Así que Elías tuvo que recorrer 200 kilómetros para llegar al destino que Dios le había ordenado. Así que vemos cómo Dios orquesta todo, ¿no? Elías llega, no sabe a qué hora, pero cuando él llega, ese mismo momento, la viuda está recogiendo leña. Él le pide agua y ella accede, pero también Elías le pide pan. Acuérdense que él no había vuelto a comer desde la última vez que los cuervos le llevaron pan. Si usted escuchó el mensaje de la compasión que tuvimos aquí, ¿se acuerda que hablamos del milagro de la multiplicación de los panes? ¿Usted se acuerda del joven que entregó su merienda y la puso en la mano de Jesús? Aquí estamos hablando de harina y de aceite, los dos ingredientes que se usan para la fabricación del pan. Ahora, esta mujer, esta viuda pobre, está en una situación más difícil que el joven aquel. No solo este joven se iba a quedar sin merienda cuando se le entregó, ¿se acuerdan? Sino que esta mujer no tiene más nada para comer. Así que se lo hace saber. Ahora, la mujer le dice: ok, mira, yo lo único que tengo es un chin de harina y un chin de aceite, y yo iba a hacer un pan para mí y para mi hijo, para comerlo y dejarnos morir. Esa es, ella se lo hace saber. O sea, no es que, no era como el muchacho de la merienda que, ok, me van, voy a entregar mi merienda, me quedo con hambre, pero cuando llegué a donde mi mamá me doy tremenda hartura. No, este no era el caso. Esta mujer no tiene mañana. Esta viuda no tiene mañana. Es lo único que tiene. Y ella se lo hace saber. Entonces, oiga, yo no sé cuál es la situación suya. Tal vez usted está pasando una situación difícil económica. Yo no sé cuál es su situación, pero ¿se lo ha hecho saber usted a Dios?
¿Le ha hecho usted saber a Dios acerca de su situación precaria? Yo me acuerdo cuando yo saqué mi primer carro nuevo, que tenía que pagarlo todos los meses. Yo no sabía dónde iba a salir el dinero. Y salía el dinero. Dios lo proveía. Y usted sabe lo que yo hacía. Cuando yo llegaba a la financiera para pagar, en el parqueo, durante 24 meses yo estuve haciendo la misma oración. Yo llegaba y decía, gracias Señor por el dinero para pagar la mensualidad. Yo no sé dónde va a salir el próximo mes. Yo no lo sé. Pero gracias Señor por este día. Así que gracias por esta oportunidad. Así que yo no sé cuál es tu situación económica, pero ¿podido tú traérsela delante del Señor? Esta mujer le dijo, mira, yo no que tengo un chin de harina, y un chin de... esta es mi situación. Eso lo está diciendo Elías, pero usted se lo puede decir a Dios. Dios va a escuchar su oración. Ya yo tengo que ir terminando por razones de tiempo. Elías le dijo, mira, no tenga problema, ten paz. Mira, no tenga temor. Usted sabe que en este camino Dios te dice, confía en mí, ten paz. El creyente no debe vivir en una ansiedad de no saber. No, sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y ruego, nos dicen las escrituras. Elías le dijo, mira, no tenga temor, haz como has dicho, pero hazme a mí primero una pequeña torta de pan cocida y tráemela, y después hará para ti, porque Jehová Dios de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Así que si el milagro de la alimentación de Elías por los cuervos fue milagroso, más milagroso fue este prodigio. Porque no solo fue de salvación para Elías, sino también para la viuda y su casa. Así que en estos días que nos ha tocado vivir de muchas necesidades y donde seguiremos hablando de Elías, yo quiero retomar las palabras del apóstol Santiago, que nos habla de lo siguiente. Dice, ¿está alguno entre vosotros afligido? Haga oración. ¿Está alguno alegre? Cante alabanza. ¿Está alguno entre vosotros enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo. Y el Señor lo levantará. Y si hubiera cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Elías, del cual hemos estado hablando, era un hombre sujeto a pasiones semejantes a las nuestras. Y oró fervientemente para que no lloviese, y no llovió sobre la tierra por 3 años y 6 meses. Y otra vez oró, y el cielo dio lluvia y la tierra produjo su fruto. Si nosotros, dependiendo de la necesidad en que estamos, de las circunstancias en que estamos, nosotros podemos clamar como hizo Elías. Independientemente de nuestra situación, Dios es poderoso para perdonar nuestros pecados. Y Dios es poderoso para sacarnos adelante. Yo quiero que inclinemos nuestro rostro y oremos. Padre, te damos gracias. Gracias, Señor, porque tú eres un Dios bondadoso, tú eres un Dios misericordioso. Porque tú no nos pagas conforme, Señor, a nuestros delitos, nuestros pecados, nuestro comportamiento, sino que tú te compadeces. Como el Padre se compadece de los hijos, así tú te compadeces de nosotros, oh Dios. Nosotros te damos gracias, Señor. Y sabemos que aquí hay gente, Señor, con diversas preocupaciones, con diversas necesidades, pero tú estás dándole una dirección clara de que te busquen a ti
Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas os serán añadidas. Padre, que tú confirme tu palabra, que tú des suficiente gracia, que tú des suficiente luz, que tú alumbre los corazones, oh Señor, y que tú puedas bendecir a cada uno de estos mis hermanos, y aún aquellos que nos están viendo a través de la internet también, que tú estás hablando a sus corazones y tú estás haciendo un milagro de salvación para ellos y de aliento. Padre, yo te pido una visitación especial para ellos, que así mismo como Elías, Señor, vino, el Espíritu Santo, Señor, también pueda fluir, Señor, y fortalecer a cada persona que nos está viendo en este momento y a cada persona que está aquí, Señor. En el nombre de Jesús yo te lo pido y te doy las gracias. Amén. 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 Kyle, ¿me da el micrófono? Ya. Gracias a todos por estar acá. Les quiero anunciar que vamos a tener 3 servicios para Navidad. Va a ser el día 22 y vamos a seguir anunciando esto para que ustedes inviten a sus familiares. Día 22 y el 24 vamos a tener 2 servicios también. Los del 24 va a ser a las 2 de la tarde, a las 4 de la tarde, y el día 22 a las 6 de la tarde. Así que les esperamos. Espero que la gracia de Dios, la paz de nuestro Señor Jesucristo, les acompañe a cada uno de ustedes de regreso a casa, y nos veremos pronto según la voluntad de Dios. Así que Dios les bendiga. Amén. Amén. Estaba con el Espíritu Santo allá. ¿Cómo ha estado todo? Thank you.